Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Escena TV, el programa con las historias que tú haces posible. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo entrega en servicio de la comunidad el nuevo centro de formación ubicado en Santander de Quilichao, Cauca. Esta obra que hoy estamos inaugurando es un ejemplo que los directivos del SENA se han cuidado sagradamente, que no ha habido en este gobierno ningún detrimento patrimonial por parte del SENA. Ningún proceso contractual y ninguna obra está en este momento cuestionada judicialmente. Cada sede es, ustedes lo están viendo, esta es una de ellas, es mejor que cualquier universidad. En la otra parte donde estábamos, pues no había tanta oportunidad, pero ahorita a nivel tecnológico nos vamos a beneficiar más. Tanto con los computadores, la gente, por ejemplo, de soldadura, mecánica de motos, van a tener como un espacio más allegado a la realidad en lo que van a estudiar. Pues la verdad, toda la comunidad quilichagüeña y la comunidad nortecaucana, incluyendo los mismos empresarios, aprendices, instructores, personal administrativo, con gran beneplácito, porque es el fortalecimiento, es un sueño que traíamos desde hace mucho tiempo y que hoy vemos convertido en toda una realidad. El SENA cumplió ayer 61 años. El regalo de cumpleaños de esos 61 años se lo dio la Contraloría, que por primera vez en 10 años feneció las cuentas. Eso nunca había pasado, porque las encontró totalmente transparentes. Esta obra es producto de lo que se denomina un contrato plan, donde hay el aporte de la alcaldía que colocó este hermoso lote, que tiene un valor de 1.500 millones. El gobierno nacional, a través de recursos de planeación nacional, 8.000 millones. La inversión del SENA es de 17.000 millones, que incluye los 7.000 millones que vale la dotación de toda esta tecnología para el bien de este departamento. De manera que hoy significa esto la posibilidad de formación pertinente, de formación con calidad y de la formación que la región necesita para seguir creciendo, no solamente el sector empresarial, sino la región en su totalidad. Aquellos que acusaron al SENA, aquellos que dijeron el SENA se volvió una entidad corrupta o es una entidad corrupta, si estos pronunciamientos de las autoridades que se han hecho públicos son evidentes, pues entonces que también sean evidentes que los periodistas y las personas que señalan al SENA reconozcan que ahí no hubo ningún tipo de mal manejo, ni hubo ningún tipo de corrupción. Con esto, el SENA está demostrando que somos la entidad más querida por los colombianos y que hay unos recursos públicos bien invertidos. Cuando las cosas se hacen bien, los resultados se ven. Y si hay una institución que esté dando buenos resultados, es el SENA. Diez regionales se dieron cita en la Escuela de Gastronomía del SENA en el departamento del Quindío para socializar sus proyectos. Todo esto en el marco del primer encuentro de investigaciones de cocina y turismo, Los Saberes y Sabores de mi Tierra. Arauca, Caquetá, Risaralda, Huila, Nariño, Quindío, Amazonas, Cesar, Guajira y Santander expusieron los proyectos que adelantan los semilleros de investigación de SENOVA en la línea de gastronomía. De la mano del SENA, del sector privado, de la academia en general, estamos potenciando ese tema de la investigación en nuestro programa de Colombia a la Mesa a través de la estrategia de Colombia Sí Sabe, para que la gente conozca esos estudios que se han hecho y en realidad se apropien de ellos y nos sirvan como para potenciar a Colombia como destino gastronómico. Están participando 48 centros de formación de nivel nacional, los cuales están compartiendo rescate de productos tradicionales, de platos tradicionales, también de herramientas multimedia para el turismo. La variedad gastronómica del país permite que las tradiciones culinarias de sus ancestros sean rescatados por aprendices apasionados por la cocina. Los indígenas son prácticamente los que originaron nuestra cultura, los llaneros,
Sí, nosotros prácticamente a base de esa cultura pues hemos teniendo conocimiento de la cultura y hemos realizado procesos de los alimentos, como se maneja mucho lo que es la yuca, que es el bastimento principal de los indígenas, que ahí dependen muchas variedades de preparaciones, que ellos hacen el mañoco, el cazabe, ¿sí me entiende? Entonces, todos esos aspectos nos ayudan a enriquecernos cada día más. Si no hubiera sido con el apoyo económico, de gestión, de acompañamiento del SENA, no hubiera sido posible llevar a cabo esta investigación. La hemos hecho en todo el departamento, nos ha dado resultados magníficos. En este momento podemos hablar de alrededor de 96 platos, 96, 98 preparaciones diferentes en los 12 municipios del departamento. Continuamos con más información aquí en SENA TV. El fenecimiento de cuenta es un concepto que emite la Contraloría General de la República sobre el estado contable y la adecuada ejecución presupuestal de una entidad. Luego de analizada la gestión financiera y contable del SENA para la vigencia del año 2017, la Contraloría General de la República emitió concepto favorable sobre la administración de los recursos públicos de la entidad. El fenecimiento de la cuenta que emite la Contraloría General de la República sobre la razonabilidad del estado contable y la adecuada ejecución presupuestal se traduce en una buena y sana práctica de gestión pública. Recibimos esta opinión favorable como un reconocimiento a la labor bien hecha. Es el resultado del trabajo articulado de todos los equipos del SENA, de la Dirección General y a nivel regional, y una gran noticia para los colombianos. Esta importante calificación refleja la transparencia en la gestión pública de la entidad y es un compromiso y una gran responsabilidad con Colombia. Por esta razón, hoy nos sentimos orgullosos de poder decir, le cumplimos al país y tenemos nuestras cuentas claras en el SENA. El próximo 27 de junio se llevará a cabo la gran empleatón nacional Unidos Construyendo Futuro. Asiste a esta gran jornada con tu hoja de vida y podrás ser preseleccionado para una de las miles de vacantes. Consulta los puntos de atención de acuerdo a tu ciudad en nuestra página web agenciapublicadeempleo.sena.edu.co. Girón, en Santander, nuestros aprendices e instructores pertenecientes al semillero de investigación aplicada en automotriz se dieron a la tarea de desarrollar un proyecto que impactara favorablemente con el medio ambiente, aplicando la tecnología, sus conocimientos y la disposición de quienes hacen parte de BEC, el vehículo eléctrico convertido. Conozca de qué se trata. En el Centro Industrial de Mantenimiento Integral SENA Girón, como parte de un proceso de investigación, convirtieron un vehículo de combustión interna en un vehículo eléctrico, con el objetivo de analizar la viabilidad de utilizar una alternativa de movilidad sostenible de bajo costo para que sea implementada a gran escala. Nosotros hemos venido trabajando en diferentes proyectos de formación, proyectos interdisciplinarios, y ante la necesidad del tema del cambio climático, de todo lo que implica la movilidad hoy en día en las ciudades, pues se nos ocurrió presentar un proyecto a SENOVA donde nuestro objetivo principal es brindarle a toda la comunidad, tanto SENA como comunidad del país, una metodología
para hacer que un vehículo normal o un vehículo convencional de los que circulan en nuestras carreteras y calles de las ciudades pueda ser convertido a eléctrico. Es así que a lo largo del desarrollo del proyecto han participado más de 20 aprendices de programas como mecatrónica automotriz, electricidad, electrónica, mecanizado convencional, soldadura, al igual que instructores de estas especialidades. Mi experiencia ha sido muy gratificante, me siento muy orgulloso de poder trabajar en este proyecto, el cual he podido aportar muchos aspectos eléctricos que han sido muy importantes en el desarrollo del proyecto. Como también he aprendido cosas, detalles que no sabía y que me pueden ir ayudando en el desarrollo de mis estudios. Aparte también en mi etapa productiva puedo colocar muchos aportes de lo que he aprendido en este proyecto en la realización de mi etapa productiva. BEC, como así se denomina el vehículo eléctrico convertido, también ha contado con la asesoría de un voluntario de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA. 今、手伝いをしています。私のこれまでの経験を作成に役立てています。 Esta semana en San Andrés, 200 tutores de bilingüismo realizaron la inducción-reinducción como parte de la estrategia de fortalecimiento de este programa. Desde la dirección de formación, en realidad esta es la primera inducción que estamos haciendo a nivel regional, a contarles y a conocer, pues, primero a nuestros instructores y segundo contarles cuáles son las orientaciones que desde la dirección de formación se brindaron ya desde el año pasado. Entonces queríamos conocer un poco cómo se están llevando a cabo las estrategias, cuáles proyectos se están llevando a cabo también aquí en la regional para unificar criterios en cuanto a cómo se debe ejecutar la formación de bilingüismo. Como regional es fundamental que estos procesos de entrenamiento y fortalecimiento de las habilidades de nuestros servidores públicos se lleve de manera continua en miras y busca de que cada uno de los procesos y programas que ofrecemos a toda la comunidad que se beneficia de la formación del SENA sea mejor de manera continua. Es por esto que esta actividad que realizamos de reinducción e inducción de todos nuestros instructores del programa de bilingüismo, bien sea presencial o virtual, se haya llevado a cabo. Bueno, las estrategias que se están planteando están encaminadas a la retención de todos los aprendices y a la cobertura máxima para alcanzar a enseñarles, compartirles el idioma, porque es importantísimo el dominio de una segunda lengua como es el inglés, máxime en los contextos actuales que requiere la economía del país, porque todo eso impacta en el beneficio con los tratados de libre comercio y todo lo que ya conocemos. Entonces, el inglés es muy importante para eso y el SENA está liderando el programa. Melissa Brandt hace parte de un grupo de 5 jóvenes aprendices SENA con discapacidad auditiva, que gracias a la oportunidad laboral que les está brindando una importante repostería de la ciudad de Medellín, hoy están creciendo como personas y mejorando su calidad de vida. Hola, mi nombre es Melissa. Yo estudié técnica en venta de productos y servicios en el SENA. 6 meses. Antes, cuando no trabajaba, era muy difícil, no sabía qué hacer. Cuando empecé la práctica, por primera vez, tampoco conocía mucho los procesos, pero poco a poco me fui acostumbrando y me siento muy bien. La llegada de esos jóvenes ha sido de manera muy positiva para la organización, puesto que damos la oportunidad a una nueva población, a un empleo, a tener una estabilidad y a generar ya unas responsabilidades como personas que le sirven a la sociedad. No, pues fue muy bueno, yo ingresé, fue muy interesante todo lo que aprendíamos y del SENA nos ayuda para la vida, para llegar a trabajar en un futuro. Hicimos todo un proceso desde selección hasta entrenamiento con el personal y inicialmente ingresaron con nosotros 11 practicantes en su etapa de conocimiento de la compañía y finalmente, después de terminar ese periodo, vinculamos a 5 que se destacaron por su buen desempeño en la organización. Yo no sabía. Pero cuando me escogieron y le avisé a mi familia, se postraron muy contentos y sorprendidos. Dijeron que no, que muchas gracias a Dios por ese apoyo que el SENA nos estaba dando. Diríamos al SENA que muchas gracias por habernos hecho partícipe de ese programa tan hermoso, porque realmente vale la pena. Son personas que realmente le aportan mucho a la compañía.
Yo le digo que muchísimas gracias a todos mis compañeros y a todas las personas que hacen parte de la empresa por esta oportunidad y por el compañerismo. Muchas, muchas gracias. El director general del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, José Antonio Lizarazo, en cumplimiento con el mandato de hacer visible y transparente la gestión de su administración, invita a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2018, que se realizará el martes 17 de julio del presente año desde Cúcuta, norte de Santander, y será transmitida por canal institucional y por www.sena.edu.co entre las 9 y las 11 de la mañana. Cualquier información adicional puede encontrarla en la página web de la entidad. El SENA transforma vidas a través de todos sus servicios gratuitos, tanto de formación como de emprendimiento. Y es que esta premisa se materializó en la vida de Axel Vega, un manizaleño que llegó al SENA con el objetivo de formarse y que hoy se proyecta como un gran empresario. Él es Axel Vega Piedraíta, fundador de Café Lienzo, una tienda escuela ubicada en Manizales y que se especializa en culturizar a propios y foráneos sobre la cadena de valor del café. Lienzo es el esfuerzo de muchísimos años, una idea loca también de algún día ser emprendedores, de luchar contra muchas adversidades, pero de que hoy por hoy pues lo podemos ver, por supuesto, materializado, generando empleos para aprendices SENA. Tienen el espacio para desempeñarse en sus habilidades y por supuesto seguirlas desarrollando a través del tiempo. Espacios que Axel conoce muy bien, pues él hace 11 años, antes de ser empresario, fue aprendiz de mesa y bar en el Centro de Comercio y Servicios del SENA en Caldas. Empecé a tomarle muchísimo amor a esta profesión cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de toda la parte de vinos, coctelería. Fue precisamente esa pasión la que lo llevó a trabajar en reconocidos clubes en Manizales y Cartagena, experiencia que le permitió convertirse en instructor en el mismo Centro de Formación SENA que le mostró su proyecto de vida y allí empezar a gestar la idea de Café Lienzo. Al decidir crear una empresa, lógicamente teníamos que tomar una decisión muy importante debido a que quisimos presentarnos también a una de las herramientas más grandes que tiene nuestro país y que es Fondo Emprender. Teníamos que desvincularnos del SENA para lógicamente hacer emprender. De esta manera, y luego de múltiples asesorías del Centro de Desarrollo Empresarial SBDC del SENA en Caldas, el proyecto de Axel y su socio recibió 70.878.500 pesos de Capital Semilla. Conocí a Axel Vega en esta regional, siendo mi instructor, el cual me dio las bases y fundamentos para enamorarme de este mundo que es el café. Para muchos de nosotros egresados del SENA ha sido como parte fundamental para realizar nuestras prácticas. Aquí constantemente estamos aprendiendo, estamos ejecutando todo lo que hemos aprendido y fuera de eso estamos alimentándonos diariamente de conocimiento a través del café. Por lo pronto, Café Lienzo continuará generando empleos y demostrando que el SENA transforma vidas. El norte del Cauca es una de las regiones más pujantes de nuestro país, gracias al esfuerzo de su gente y al apoyo del Estado y la empresa privada. Un ejemplo de esto es la alianza entre Hiro Motos y el SENA, que hoy le entregan a Colombia un nuevo grupo de técnicos en mantenimiento de motocicletas.
Durante más de 4 años, el SENA ha venido trabajando con esta empresa hindú, que en Colombia cuenta con 160 puntos de venta y 155 talleres, y que en esta oportunidad certificaron 34 nuevos técnicos en mantenimiento de motocicletas. De verdad que ha sido una colaboración muy grande de la empresa Giro Motors, que además tiene al SENA como uno de sus principales padrinos aquí en lo que tiene que ver con la formación y con los contratos de aprendizaje también. Gracias a esta alianza, el posicionamiento de Giro en Colombia es una realidad. Ha sido un proceso muy exitoso. La experiencia del SENA ha sido clave para este proceso, con todos sus planes de entrenamiento que tiene desarrollados. Tomamos un plan de estos base del SENA, lo complementamos con nuestras necesidades e hicimos un excelente plan que nos ha dado excelentes frutos. Este proceso ha sido realmente enriquecedor para los nuevos técnicos. La experiencia de estudiar en el SENA fue una experiencia magnífica. Nos enseñaron mucho, mucho. Iniciamos con motores, ¿sí? El funcionamiento técnico de las motos. Fruto de este esfuerzo es el mejoramiento en el crecimiento familiar de los aprendices. Siente uno una gran satisfacción como madre de ver que sus hijos día a día quieren ser alguien importante en la vida. La alianza continúa. La meta es seguir creciendo, trabajando unidos. La idea es seguir siendo una fuente de trabajo para el Cauca, la idea es que sigamos trabajando de la mano con el SENA, la idea es repetir este programa para aquellos que no lo tomaron. Giro y SENA, una alianza para que los habitantes del norte del Cauca tengan un mejor futuro. El graduarse y culminar una etapa en la vida es magnífico, sí, es una experiencia indescriptible, reconfortante para los que queremos salir adelante. Recuerden que nos pueden seguir a través de la página web de la entidad como www.sena.edu.co o a través de nuestras redes sociales. En Instagram, Twitter y Flickr nos pueden encontrar como @senacomunica. En Facebook como SENA Colombia Oficial. No olviden que los servicios que presta el SENA son totalmente gratuitos, transparentes y no necesitan de intermediarios. Hasta aquí otro capítulo de SENA TV. Hasta la próxima.